Y yo, al habla, señor Congrio, en Congrio Survival 1.8, manigas. Y hoy estamos por aquí, creo que en el capítulo número 53. Y hoy vamos a dejar de decorar, hoy vamos por fin a dejar de decorar. Bueno, tengo muchas cosas que contaros, que ya os contaré mientras tanto. Pero lo único que os puedo contar ahora mismo es que, bueno, que me va un poco mal Minecraft, no sé, porque me he formateado el ordenador y el Optifine me lo he instalado. Pero me va como a rascones, ¿verdad? No me va muy fluido que digamos, la verdad. Pero bueno, ya lo intentaré solucionar después. El caso es que hoy vamos a hacer un arreglo. Madre mía, me va muy poco fluido, no sé qué pasará. A lo mejor después se recupera la cosa, a lo mejor es algo del Nether. Pues eso, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a irnos... Vamos a irnos a la modtrap que tengo, a la manita modtrap versión 1, y vamos a rehacerla para que funcione en la 1.9 y además para que nos dé tela de araña, ya que en esta, cuando yo la hice, no sabía que mi modtrap daba tela de araña, no sabía que podía tirar araña, pero sí, las tira. Y hace mucho tiempo que planeo mejorarla, así que nos vamos a ir a por unos cuantos bloques que necesitamos para esto, y vamos a empezar en 3, 2, 1, y yo. Antes de irnos, quiero decir una cosa. Alguien me dijo por los comentarios que ya que esto era como una especie de mini pantano, pues para hacerlo más temático que cogí y renombrar a un slime. Y por supuesto, aquí está el señor Mocotrón, ¿vale? Que es uno de estos slimes que tengo aquí en la granja de slime de aquí abajo y que van saliendo por las escaleras, que tengo unas escaleras, salen y ya está, y se vienen para arriba. Entonces lo pillé y dije, venga, y aquí se ha quedado. Me va muy mal de FPS, muy, muy mal. Good, lo primero que... Madre mía, con los tirones que me da... Es por el OBS, macho, es que yo no sé... Ah, es que el Camtasia ya no me funciona muy, muy allá, o por lo menos no me funcionaba antes de formatear el ordenador. Pero bueno, lo primero que necesitamos es que, en serio, tío, se me va la mano. No sé si es por mucha sensibilidad o por qué carajo. A lo mejor es que tengo demasiada sensibilidad, a ver así. No, tío, son unos tirones de FPS increíbles, macho, increíbles. Pero bueno, espero que no moleste demasiado. El caso es que lo primero que necesitamos son estos bloques, la Soul Sand, porque en la 1.9, madre mía del amor hermoso, me giro demasiado rápido ahora. Es que, no sé, vamos a bajarle un poco la sensibilidad a esto, porque es que si no, os juro que no tengo ni idea de cómo controles, a ver, la sensibilidad. Vamos a bajársela un poco, porque ni siquiera con el control de DPI del ratón me va esto como tiene que ir, ¿vale? Pues eso, necesitamos estos bloques, porque el 1.9 ya, las slabs o los bloques normales ya no funcionan para tirar a los bichos. Sigue yéndome muy mal esto, ¿eh? Voy a tener que dejar de grabar para hacerlo, pero bueno, os informo así un poco. Entonces, los únicos bloques con los que funcionan los System Floor ahora son estos, ¿vale? Ya he hecho pruebas y tal, y todas las granjas siguen funcionando, la granja de brujas y todo eso, con esto. Entonces tenemos que hacerle este pequeño apaño a todas las cosas antes de que llegue la 1.9. Además, como os digo, en la granja de brujas, pues tenemos que hacer otra modtrap, seguramente la manita versión 2, o no sé cuál la haré, y cosas de esas, y es que tiene que ser horrible para que lo estéis viendo vosotros. Menudo empiece de episodio tan caótico. Es tan caótico. Y eso, el caso es que necesitamos arreglarlo. La mostra pesa para... Me va fatal. Voy a estar quieto, ¿vale? Necesitamos arreglarlo para que... Para tener hilo, para poder empezar a hacer la mostra versión 2 y todo eso en la granja de brujas. Y no me apetece, como siempre, esperar en una granja de arañas de cueva y todo eso. No me apetece para nada. Me apetece granjearla fácil, easy y todo bien. Y aparte de eso, en este capítulo os quiero hablar también de un poco de Fénix, de la nueva temporada 3, ya que veo gente un poco confusa, pero bueno, ya os lo explico después. Y también os quiero hablar de bueno, qué me ha estado pasando todo este tiempo y por qué los vídeos no... En fin, no he subido muchos vídeos y determinaciones que he tomado y todas esas cosas, ¿vale? Así que nada, me quedo por aquí cogiendo más arena de alma. ¡Madre mía, qué mal me va! Bueno, ya estamos aquí en mi modtrap. Si estáis escuchando una musiquita, veréis, voy a poner la musiquita un poco más alta, espero que se me escuche bien la voz. Pero yo en mi pack, nunca pongo la música, siempre la tengo quitada, pero yo en mi pack metí canciones así sin copyright y eso, tradicionales chinas y japonesas y tal. ¿Sabéis? Bueno, esta es mi mostra, ya la habréis visto muchos en The World Tour. Y lo más... De verdad es que lo del frame rate este que me está pasando, no entiendo por qué es. Y no tengo el TS activo porque se nos ha caído el servidor y no puedo preguntarle a Auto qué tengo que hacer para solucionar esto. Soy un paquete. Bueno, pues esta es la mostra. Y quiero que veáis un poco cómo funciona ahora mismo. Ahora mismo tiene muchos de los spawn pads en los que podrían spawnear bichos bloqueados, porque están hechos para que no spawnen arañas. Entonces, más o menos, pues una cuarta parte o más de lo que podría caer aquí está bloqueado. Ahora mismo, pues da unos 13.000 ítems a la hora, una cosita así, ¿vale? En la 1.7 daba...
unos 9.000 o 10.000 o algo así, y ahora pues dará eso, unos 12.000 o una cosa así, porque en la 1.8 se ha incrementado el rango de spawneo bastante, bastante. Solamente tengo que deciros eso. Pero lo que a mí me interesa ahora mismo es la tela de araña, así que vamos a subir para... Lo siento muchísimo, sé que no está teniendo la calidad... Madre del amor hermoso. ¡Oh! Madre mía. Sé que no está teniendo la calidad de FPS acertada. Lo sé, podría quizá bloquearlo a 30 y grabar el vídeo a 30. A lo mejor lo hago después de este clip, aunque ya sabéis, ya me, no soporto ver los vídeos a 30 ya. Una vez pruebas un negro, no quieres volver a un blanco, if you know what I mean. Entonces, pues bueno, la granja es así, ¿vale? Consta de 4 suelitos. Los 4 suelos están hechos con cobble, como podéis ver ahí. Es un bloque entero y bueno, pasan los bichos, pero en su momento debería haberlo hecho con slab, ya que pasan mucho mejor. Lo que pasa es que yo era tonto, inocente y ya sabéis, era tonto e inocente. El caso es que ahora lo que tengo que hacer es limpiar un poco esta zona, iluminar estos suelos para que no me spawnen más cosas y bloquear aquí el reloj este de acá. Que el reloj este, si no me equivoco, tiene que tener por aquí una palanquita, ¿verdad? Para apagarlo o... Se me olvidó ponérsela, bueno, pues se la pongo ahora, me da lo mismo, lo puedo apagar. Ah, bueno, se puede apagar desde abajo, claro que sí. Pues nada, yo preparo esto un poco la zona, quizá bloquee los FPS a 30 y ya está, ¿vale? Pues venga, hasta ahora. Good, pues ya he iluminado esto, me ha costado un poquito porque tenía que matar a los arqueros y estar cerca para que no spawnearan más y tal. Pero bueno, ya he iluminado esto, ya estamos en el piso de arriba. Y bueno, como veis aquí, es lo que os decía, hay como unas slabs para limitar el spawneo de las arañas, que vamos a quitar ahora mismo. Y os voy a explicar unas cuantas cosas, tengo varias cosas que explicaros, pero quizás empecemos por el tema de Fénix, que sea lo más curioso de explicar, ¿no? Pues bueno, ya, cómo no, alguno tenía que spawnear, está claro, no he iluminado del todo bien y alguno tenía que spawnear. Esperemos que los pisos de abajo estén un poco mejor, porque madre mía, papá. Pues el caso que eso, que me sigue dando tirones, pero no son de FPS, no sé, es del ratón o del ordenador que está caliente, yo qué sé, está caliente como una perra. El caso es que, Fénix, ¿vale? Fénix, como ya habéis visto, hemos empezado la temporada 3. Hay mucha confusión. Hay gente que dice, ¡guau, guapísimo! Hay gente que dice, no sé qué. ¿Sabéis qué pasa? En la temporada... Ahí podrías poner una araña, ¿no? Sí, ahí podrías poner una araña. Bueno, en la temporada 2, cuando la empezamos y cambiamos de la 3 a la 2, ¿vale? La gente de repente empezó, ¡buah, esto va a ser como un Faction, no sé qué, es horrible, estáis matando la experiencia del survival! Después vieron que no, vieron que la cosa era mucho mejor. A todo el mundo le encantó la temporada 2, y los que decían los agoreros, pues se acabaron callando la puta boca, por decirlo de alguna manera, sin insultar, pero en serio, se acabaron callando la puta boca. Con esta temporada 3... hemos hecho muchos cambios que... hombre, no sé si confiáis o no en nuestro buen hacer, pero si nos seguís supongo que deberéis confiar en nuestro buen hacer, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que no hemos decepcionado nunca en cuanto a eso, ¿sabéis? Hemos hecho las cosas por el bien de todos. Nadie quiere asesinar su propio canal, ni asesinar una serie estrella de su canal, para nada. Así que... tenéis como lógico eso, que no vamos a asesinar nuestro canal, que sabemos muy bien cuál es nuestro público, todas esas cosas, ¿sabéis? Todas esas cosas. Pero bueno, hay gente que quiere ver el mundo arder y no se lo acaba creyendo por alguna extraña razón, yo qué sé, es lo que hay. Entonces, sí, en esta temporada 3, como veis, vamos por reinos, ¿no? Igual que en equipos como la anterior, pero en esta temporada 3 se le da mucha más importancia a los equipos. Ya que va a ser un survival, es un survival en vanilla, no tiene mod ni nada de eso. Tiene algunas cosas en comando, como tenía la temporada 2, con lo de las camas y todas esas historias. Pero aquí los comandos pues tienen un papel más guay, más jugabilístico. Por ejemplo, los murciélagos pues explotan, se ponen un poco tonto y explotan. Y nada, quitan medio corazón de daño, pero te pueden dar un sustillo, ¿sabéis lo que os quiero decir? Los calamares pues tienen una animación muy curiosa, no hacen daño ni nada por el estilo, pero te dan... como animación de náusea, si estás cerca de ellos, y te tiran así como tinta a la cara, y suena como flash, flash, o algo así. Entonces, pues está guay, ¿sabéis? Es una cosa en vanilla que le ha metido auto y que mola un huevo, la verdad. Las hojas, por ejemplo, no tienen top sólido, no me gusta mucho eso, pero está guay también, yo que sé, más realista. En fin, son cositas así, ¿sabéis?
En cuanto a lo de los equipos, pues en este caso vamos a jugar. Si hay algo que mola de Fenix y nos habéis dicho todos en qué creéis que deberíamos hacer para mejorar cuando hicimos este formulario, cuando terminó la temporada 2 para la temporada 3, y la mayoría decíais que haya más interacción entre los miembros, que los equipos valgan para algo, que los puntajes valgan para algo, que se preste, que no se avance tan rápido, que haya mucha interacción también con la audiencia, que... ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Todo esto vale para eso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo estoy en el Reino Terra, estoy con Corner, estoy con Doji, estoy con Rea, equipazo, por cierto. Y pues vamos a tener todo lo mejor del roleplay, es decir, vamos a estarnos inventando historias, contando nuestras historias estúpidas, todo eso, vamos a estar avanzando en decoración, ya veis, tenemos ahí a Corner y a Doji, que son dos maquinotes que flipáis. Con Rea salen unas historias y unos capítulos que flipáis también. Es que es la cosa. En cuanto a la forma de grabar, pues yo ya no sé si os lo he dicho, pero yo voy a grabar de una forma diferente. Voy a grabar las cosas, seguramente vídeos de 10 minutos, 15 minutitos, cortos, pero para tenerlos más frecuentes. Y no van a ser seguramente vídeos de seguido, sino que yo grabe de seguido, tal, y después solamente ponga las mejores partes, las partes más graciosas. Como ha hecho Rea, por ejemplo, en su episodio piloto de Fenix, pues ese método, ¿sabéis? Episodio cortito, pero que sean más frecuentes y que solamente saquen las partes graciosas, que no nos tenemos picando 2 horas ni cosas por el estilo, ¿sabéis? En cuanto a las guerras con los demás equipos, vamos a ver, la guerra no es que sea PvP, no es que sea Fenix PvP ni nada de eso, es que vamos a ver, estaremos por equipo y los puntos pues valdrán para, vamos a ver, yo reto a una persona, ¿vale? Entonces yo soy clase mago, yo solamente puedo retarle con un arco, encantado con no sé qué, los encantamientos los tenemos, digamos, limitados a nuestra clase, todo ese rollo, ¿no? Entonces las peleas pues tenemos que ir en equipo, hacer como adentraciones militares, no de PvP como tal, de te pego con la espada, sino como aprovechando el sistema de PvP de la 1.9, pues hacer de verdad como milicia, ¿sabéis? Con estrategias guapas, de asaltar la base. Tenemos, por ejemplo, robar la bandera, de robarles un tesoro que ellos tengan escondido. Si hacemos eso, se nos dará un premio que podremos utilizar. Habrá ítems especiales que nos saque un comando por el que tendremos que luchar. De repente nos aparecen unas coordenadas, ¿sabéis? En el chat, y tenemos que ir ahí para obtener ese ítem que no se puede obtener en Survival de ninguna otra manera. Eso sirve como trofeo. Después generaremos historias del rollo de... Pues cada reino tendrá su propia... Al principio a lo mejor es un poco más difícil eso, ¿no? Pero después se irá haciendo. Habrá capítulos que sean de historia, simplemente. De hacer un guión, ¿sabéis? Y de hacer una historia del reino de no sé qué o el reino de no sé cuánto. O la milicia de no sé qué. Y hacernos de repente como si fuéramos todos militares, ¿sabéis? Una cosa así. Una cosa así todo guapa para entretener, sobre todo. Es que es eso. Obviamente seguirá habiendo granjas, claro. Porque es un survival y necesitamos ciertos productos para decorar. Necesitamos productos, pues, para que nos sea más fácil grabar cada día. Y las granjas hacen que sea eso mucho más fácil. Pero... Es eso, coño, es eso. Hay gente muy, muy, no sé, muy ceniza. Parece que no soportan los cambios. Y después me resulta muy curioso. Nadie quería los cambios de la 1. De cuando lo hicimos, cuando cambiamos de temporada a la temporada número 2. Y de repente, todos los servidores de habla hispana que había por aquí cogieron lo de las camas. Cogieron el método de los equipos y los puntajes. En fin, todos imitaron ese método porque vieron que era más interactivo, todo ese rollo, ¿sabéis? Está bien, o sea, acabaron no solamente aceptándolo, sino imitándolo porque veían que funcionaba, ¿sabéis? Pues esto es ir un paso más para allá. En la temporada 2, lo que nos pasó al final es que, pues, es eso, era hacer capítulos decorando una cocina, decorando otra cocina, y al final era aburrido, ¿sabéis? Eran un poco aburridos. Para el consumidor habitual de gameplays así de Minecraft técnico y todo ese rollo, o decorativo, guay, pero para quien busca una tarde de entretenimiento simplemente y todo eso, pues no molaba mucho. Entonces es eso, es ir un paso más allá, hacer las cosas un poco mejor, y es eso, hemos aprendido con los años ciertas cosas, ¿sabéis? Y hemos visto también, yo por ejemplo, cuando empecé a grabar de esto de contando una historia durante el capítulo y o hablando simplemente con Doji o con Rea o con Auto o lo que sea, y vi que eso funcionaba de la hostia, mientras que los capítulos de granja funcionaban mucho menos. Una cosa que para mí fue sorprendente, porque yo al principio solamente me dedicaba a hacer granjas y a hacer cosas de esas. Entonces, las cosas como son, ¿sabéis? Las cosas como son, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, así de simple. Así que, pues eso, tenéis paciencia y además cogerlo con mucha ilusión, porque va a estar todo guapo. Ya os digo yo que va a estar guapísimo, porque nos hemos tirado meses, o sea, antes de que terminara la temporada 2, ya nos tiramos meses con imagen gráfica para la nueva web, formularios y tal, para que vosotros pudierais decir lo que hacemos cada uno. Es que, yo qué sé, ¿sabéis? Que no nos tomamos a la ligera cosas como estas. Queremos que el servidor funcione durante mucho, mucho, mucho tiempo. Así que lo hacemos para hacerlo bien, ¿sabéis?
Así que eso, voy a terminar con estos suelos y os cuento lo siguiente que os tenía que contar. ¡Y estupendo! Pues entre este clip y el anterior ha pasado un tiempo. Parece increíble, pero se tarda un montón en quitar todos los suelos estos y ponerle lo otro. Y más cuando además no has iluminado bien y te aparecen un montón de creepers y de cosas que dicen no, porque no he traído redstone. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que no, que es el mal. Pues bueno, ya este es el último suelo que nos queda. He tenido que ir a por otro cargamento de Soulsand porque no tenía. De hecho, este suelo lo he dejado a medias. Vamos a ponerlo ahora guapo. Pues eso, otra cosa de lo que os quería hablar es, bueno, mi canal ha sido un poquito por encima, pero habéis visto que estas vacaciones dije que iba a subir muchos más vídeos de Survival. De hecho, sí, subí, no sé si 3 vídeos de Survival junto con el World Tour y tal. Pero no todos los que hubiera deseado. Tuve muchos problemas, sigo teniéndolos en mi ciudad, en Cáceres, con el internet, ¿vale? Entonces, siempre que voy ahí, no sé lo que va a pasar. No tengo ni idea, no sé si podré subir, no sé si no podré subir todas esas cosas. Aparte de eso, pues bueno, ¿por qué no decirlo? También mi canal y los de todos han estado teniendo cierto problema, ya sabéis, lo de YouTube no se soluciona, no se soluciona y no se soluciona. Y ya está, y nos tenemos que joder, nos tenemos que aguantar. Mis visitas de callero, todo, en fin, he estado muy quemado ese rollo. Y he dicho, mira, me preocupo, salgo con mis colegas, que es lo que tengo que hacer. Me voy de fiesta, todas esas mierdas, ¿sabéis? Y me olvido un poco del tema de YouTube. Y no voy a mentir, no dejo de estar tan quemado. Pero bueno, ahora al empezar Fénix y tal estoy bastante más contento, ¿vale? Porque sé que puedo hacer cosas más a mi rollo, ¿sabéis? Pero sí, hace mucho tiempo, por ejemplo, que no cojo y me pongo a diseñar algo, porque en mi survival lo que me apremia ahora mismo es diseñarme una mob farm especial por ahí, me apremia aprenderme algunos cuantos circuitos, todo, y no me apetece ponerme a hacerlo, ¿sabéis? No me apetece. Lo dije en un vídeo de Isaac, pero es que no me apetece. O por otra parte, también el vídeo de Isaac dije muchas cosas, pero bueno, casi nadie vio el vídeo de Isaac, ya lo sé, mi canal no es de Isaac y yo no soy muy bueno jugando a Isaac. Era simplemente por diversión. Ya os digo, me compré ese juego estas navidades en una oferta que había. Y joder, me pego unos viciotes todos los santos días de horas. A lo mejor estoy 4 horas jugando ese puñetero juego. Es increíble. Así que eso. Estoy en una época, digamos, en la que no me apetece hacer muchas cosas y otras cuantas sí y tal y cual, pero bueno, el canal hay que seguirlo manteniendo. Por otra parte, también estoy en época de exámenes, con lo cual estoy, bueno, yo no tengo exámenes, tengo trabajos finales, ¿sabéis? No tengo que estudiar, pero sí que tengo que trabajar bastante. Y bueno, esas cosas. Así que pues bueno, por eso habréis notado cierta ausencia, digamos, ¿sabéis? Y pero bueno, es lo que hay. Entonces, eso, por ejemplo, también os quería comentar que he estado notando que aparte de, bueno, que YouTube va como va y las reproducciones están mal y todo ese rollo, el cambio un poco de en estos pocos años de lo que era Minecraft hasta ahora, bueno, lo que la gente quiere ver de Minecraft a lo que quieren ver ahora, ¿no? Y es porque antiguamente, macho, cuando yo empecé a jugar, esto era impresionante, ¿sabéis? O sea, hacer granjas, gente que construía circuitos, tal y cual, y eso era como, wow, qué burrada, construcciones así de guapas y tal. Y poco a poco eso se fue dejando atrás y ahora es minijuegos. Y es una cosa que yo respeto, yo que sé, lo del PvP siempre ha estado ahí. Yo me acuerdo que, ya lo mencioné alguna vez, pero yo me veía algún vídeo de PvP y tal, cuando el PvP era OCTC y cosas por el estilo, ¿sabéis? Y no estaba mal, estaba entretenido, algunas cosas. Aunque siempre he sido de survival, claramente. Pero eso, pero con el tiempo se acabó desplazando todo eso para ser solamente minijuegos y tal. Y la gente que hoy en día sube de suscriptores y tal es porque son minijuegos de eso de 10 minutos y ya está. Y yo entiendo que a la gente le gusten, pero no lo comparto ni creo que lo comparta nunca. Y la gente que jugábamos así más técnico y que seguimos teniendo ese espíritu, ¿sabéis? Pues nos hemos tenido que ir acostumbrando poco a poco a hacer ciertas concesiones, por decirlo de alguna manera. Nuestra manera de grabar es diferente, todo eso, ¿no? A mí me siguen gustando los mismos youtubers que veía antes de Minecraft. No muchos tengo que siga viendo hoy en día, pero me siguen gustando el rollo que llevan y todo eso, la mayoría. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer. El problema es que, bueno, estamos en una época en la que, digamos que las modas han cambiado, ¿no? Y bueno, YouTube ya sabéis, va mucho por modas. De repente un juego se pone de moda, bah, salen ahí
yo qué sé, cuatro youtubers famosos ponen un juego de moda, entonces tú tienes que subir ese juego para ponerte de moda, posicionarte, bla 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 bla. Pero bueno, en fin, es la historia de siempre. Entonces, YouTube me tiene un poquito quemado con esa mierda, pero bueno, será lo que se pueda. En cuanto a Fenip, ya os he dicho antes que grabaré de otra manera los episodios, intentándome amoldar un poco a lo que la gente en realidad quiere ver, que son... La gente hoy en día no tiene mucho tiempo libre, ¿sabéis? Bueno, hay muchos que sí tienen tiempo libre, ¿no? Pero hay gente que, habiendo todo el contenido que hay, ven a sus 4 o 5 youtubers famosos que suben sus 3 vídeos al día, ¿sabéis? Y ya no les queda tiempo para otra cosa. Entonces, pues bueno, amoldémonos un poco, minimicemos los tiempos, pongamos solamente las partes más graciosas, no obliguemos a la gente a verse un vídeo de 40 minutos si no es necesario que el vídeo tenga 40 minutos, ¿sabéis? Bien, bien, despertados de la siesta ya. Hemos terminado con los suelos, ahora se ven así desde aquí fuera. Bueno, no se ve tan mal como me esperaba, la verdad. Voy a coger unas cuantas antorchas y mierdas de estas. Esto va a ir todo a la saca de eso. Vamos a encenderlo a ver qué tal funciona. Esperemos que funcione bien, porque si no va a ser un fail en toda regla. Como os digo, he probado que estas cosas el 1.1 funcionan, pero vamos a ver el 1.8 qué tal va. Vamos a encenderlo, ya sé lo de los FPS, ¿vale? Ya sé que van muy mal los FPS. Ahora al principio no va a caer ninguno porque está lleno de antorchas el suelo, ¿vale? Pero una vez se quiten las antorchas, que será ahora mismo, bueno, se ha quedado como iluminado, ¿no? Ahora ya sí que deberían caer. Vale, de momento eso. Veamos la próxima ronda de spawn. A ver si spawnea alguna araña. Vale, caen más de esto. No están cayendo arañas. Eso me lleva a pensar que las arañas están spawneando, pero no se están... Mira, ahí hay una araña, por ejemplo. No se ha caído. Me lleva a pensar que en la 1.8 las arañas no caen con Soulsand y solamente caen con slaps, ¿sabéis? Pero es que en la 1.9 las slaps ya no sirven de nada. Habría que ver. Bueno, ahora subimos para arriba y vemos a ver si cae alguna araña o no, porque ya os digo que estoy un poco confundido. Mientras que vemos si caen o no caen, que parece ser que no, pero bueno, sí que caen bastantes bichos. Os digo que nada, que vamos a terminar el episodio por aquí, la verdad, porque ya no tengo mucho más que contaros. Os iba... El próximo episodio a lo mejor os hablo de anime, de unos cuantos animes que me he estado viendo, que siempre mola hablar de ellos. Yo creo que están spawneando arañas. Vamos a mirarlo porque ya no me fío de nada ni de nadie. Vamos a darle al botón. Me va fatal los FPS, Dios mío. A ver si Auto me lo puede solucionar en algún momento. Tiene que ser algún problema con el DirectX o con el Java o con el Flash o yo qué sé. Tiene que ser un problema de compatibilidad de historias, porque si no, no le encuentro yo ningún sentido, my people. A ver, subamos. 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 Vamos para arriba. Y... araña y una nada más. Es que solamente spawnea una araña. Bueno, no. Hay unas cuantas más ahí abajo. Pues sí que están spawneando, pero no están cayendo. Tampoco están spawneando muchas, ¿sabéis? Pero no caen, exacto. Pues no sé, macho, no sé. Haré unas pruebas en el mapa en creativo, supongo. O pasaré el mismo survival a la 1.9 y veré si la 1.9 sí que cae. Si la 1.9 cae, pues bueno, de momento lo dejo así porque la 1.9 valdrá, ¿sabéis? Pero sí, no están cayendo las arañas, desde luego que no están cayendo. Bueno, una putada. Pues nada, vamos a terminar el episodio por aquí. My people, my gente. Recordad que en los comentarios, si me podéis ayudar para saber qué hacer en el próximo episodio, estaría bien. Así hacemos un poco más participativo. Y bueno, dejadme en los comentarios también qué opináis de lo de la tercera temporada de Fenix, de lo que os he dicho ya. Creo que son cosas bastante lógicas y medidas también bastante guapas. Y nada, espero que hayáis disfrutado. Recordad que el cielo es el límite y... ¡Adiós! ¡Adiós!